Toda la vida igual. No ha sido mi culpa. A ver, si hemos quedado a las 10, hemos quedado a las 10. No me digas. Odio llegar tarde. No es tan tarde, hombre. Son las 11. Hostia, mierda. ¿Qué es ahora? He dejado el móvil en el coche. Pues ya no nos volvemos. ¿Pero cómo vamos a dejar el móvil en el coche? Anda, mira, voy yo, tú te adelantas, ¿vale? Venga. Las llaves. Uy, las llaves. Gracias, cariño. Vuelvo enseguida. Sandra. Sandra, joder. Arrancas, te corto el cuello. No te va a dar tiempo a gritar. Qué raro, no lo coge. ¿Pero te dijo que iba a venir seguro? Claro, si ella ha sido la que ha montado todo esto. Pues vámonos, ya llegará, ¿no? Venga, ahí vosotros, yo la espero, ¿vale? ¿Sí, nos vamos? Sí, sí. ¡Fiesta, fiesta! ¡Ni! Venga, vamos. Yo me quedo aquí contigo mejor. Vale. ¡Ay, vamos, guapo! ¡Ay, está! Venga. Oye, tené cuidadito, ¿eh? Que sí, amores, que os quiero. Besis. ¡Vamos, fiesta, fiesta! Están colgados. Oye, voy a llamar yo a esto, a ver si me coge mi teléfono, ¿vale? Vale. ¿No lo coge? ¿Qué va? Escríbele. Es que ni los lee, ¿eh? Bueno, vamos a esperarle aquí un rato, a ver.
marcharse, Manuel? Sí. Hijo, parece que no tienes ganas de fiesta. No tengo un buen día, Juan. Tengo un mal presentimiento. Manuel, por Dios, anímate. A ver que ya mejorarán las cosas. Bueno, vamos a ver, Juan. Siempre estás igual, Manuel. Siempre con esa cara, siempre estás como derrotado en la vida. Tú no puedes ir así por la vida. Mira, Manuel, mira cómo me he puesto para ti. Ya, estás muy guapa, Juan. Estás muy guapa. Que te como, Manuel. Si es que te quiero mucho. Vamos, hijo. Perdone, han visto una mujer morena, vestida de vampira, pelo rizado. Qué mal. ¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda? No. No. Yo sí, mi mujer, íbamos a una fiesta y se dejó el móvil en el coche y he ido sola a buscarlo y ahora no la encuentro. Oiga, no se vaya. ¿Ha llamado a la...? No, déjalo. Manuel, si parece muy preocupado. Lo mismo iba borracho. Anda, venga. Vámonos. Venga, vamos. Perdón. Hola, doctor. Perdón. ¿No se acuerda de mí? ¿Es usted un paciente? Lo fui. Disculpe, tengo muchos pacientes. Estoy buscando... Mira qué tío más raro. Hostia, pues no se parece a uno que estaba en mi instituto. Raro, raro de cojones. ¿En serio? Sí, sí, mira, sí. Mira que se ha parado. Hostia, que yo creo que es él, ¿eh? Seguro es él, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Lo conoces? Sí. Tranqui. ¿Qué hacemos? Que viene. Tú normal. Me da mal rollo, ¿eh? ¿Tenéis un reloj? ¿Qué? Llego tarde. Creo que llegó tarde. Se ha parado. Bueno, buenas noches. Nos tenemos que ir. Venga, vamos, cariño. Corre. No. Voy bien. Aún hay tiempo. Para vosotros. ¿No? Sé quién eres, de verdad. No. Éramos unos niñatos de mierda. Perdóname, por favor. No, perdóname. Bicho raro, te perdono. ¿Pero tú estás seguro de que no nos hemos perdido? Claro que no. Si yo paso por aquí muchas veces.
Pues llevamos media hora dando vueltas. Anda, no seas exagerado. Lo que pasa es que esto ha cambiado mucho, ¿no es? Me cago en la puta. Pues por lo menos tú no llevas tacones. Anda ya, pero si te encantan. Pero vaya a decir que no, que son buenísimos. ¿Has escuchado eso? ¿Algo raro ha sonado por ahí? ¿El qué? ¿Manuel? ¿Dónde va? ¿Manuel? ¿Vamos a seguir? ¿Manuel? ¿Manuel, dónde estás? ¿Manuel, qué estás haciendo? ¿Dónde estás, Manuel? ¿Manuel, qué estás haciendo? ¿Manuel? ¿Manuel, deja esa tontería? ¿Dónde estás? ¿Manuel? Venga, Manuel, que no tiene gracia. Venga, vámonos. ¿Hola? 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 ¿Y por qué? ¿Quieres saber el por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también lo quise saber durante mucho tiempo. ¡Cállate!